24. Wow. Hey, pero ¿qué pasa? Cotrencitos, cotrencitazo y cotrenzo. Y hoy estamos en un nuevo capítulo de Pokémon. Diviértete con este nuevo capítulo. El enemigo, veis que están los iconos de Pokémon y tal. Pues mira, voy a hacer etapa aérea. Este seguramente se muera de un golpe. Se vaya a derrotar de un golpe, ¿vale? Y mirad, vais a ver cómo se pone la silueta en negro antes de que baje totalmente a vida. Mirad, ya sale en negro, ¿veis? Eso significa que hemos derrotado, chicos. Se merece una suscripción. Mañana con nosotros perdemos, claro. Otra vez perdido. Vale. A batallar con este, creo que es el último. Y por fin me has encontrado. Más bien, querías evitarme. No, no te quería evitar. Si ni siquiera te estás moviendo. Madre mía, estoy en el Pokémon Esmeralda. Se mueve y yo me pregunto cómo estaba. Porque yo es que no me pasé en sí el juego completo para nada en Pokémon. Pero cuando yo probé en 2015, creo que el campo estaba más o menos normal, ¿no? Pero ahora me pregunto yo cómo estaría en 2015 el canto, que no, el Hoenn, que Hoenn me acuerdo yo cuando se lanzó, que dijeron que ya se podía ir a Hoenn, que tan solo había como 5 personas y ya había acabado de entrar después de meterme en el barco, ¿no? Pues yo me pregunto en sí, ¿cómo sería? Uy, madre mía, chicos. Ay, Dios. Lo de la oreja en sí, ya sabéis que me tiene a veces agotado de que a veces me pone ahí con que tengo un tantísimo vacío y Dios. Pero bueno, a coger esto, vaya Frambu, en Pokémon esto está bien, ¿eh? Aquí, bueno, tomamos el círculo de imitadores, imitamos todo lo que hace. Eso es falso, no me imitáis, vamos, del original, en verdad, si os fijáis, vosotros si os movéis para adelante. Y yo en sí también se mueve en modo para adelante, hay algunos que se mueven para atrás. Y después, dependiendo de la dirección, pues se mueven para cierta dirección y tal, pero que siguen dos pasos más o menos, ¿no? Pues nada, por eso en sí se había enterado de imitadores. Pero mirad, derrotados, chicos. Creo que nos hemos pasado esta ruta, entre comillas, ahí, porque obviamente no son todos bichos, para nada. Ahora ya. Uy, mirad. Uy, un Pokémon. Oddish. Oddish, a nivel 26. Bueno, mejor Gloom. Mira, maten mi captura allá, Oddish. El aéreo. Oddish. Chicos. Casi estamos a nivel 34. Wow. Mira, yo estoy viendo de que ya me he derrotado a todos los entrenadores. Uf, no hay nada. La hierba alta se enreda en las ruedas de la bici. No se puede seguir. Este es falso. Puede ser verdadero, pero creo que es parte en sí de que tú puedes usar corte y no te pasa nada. A ver, vamos a hacer surf. Claro, Felipe. A ver, Felipe. Anda. Pues nada, voy a echar con este hombre, que este hombre tiene FIBA. Uy, oye. Espérate. Ah, no, no hay Horda. No hay Horda. ¿Qué hace aquí capturando? Ay, Dios. O sea, imagináis que esta gente están capturando a FIBAs. Y que se han visto ahora mi tutorial. Ay, Dios. ¿Lo veis? Mira, tiene este FIBAs. Capturamos a FIBAs en este en Pokémon. Yo creo que sí, ¿eh? En sí, en el sentido en el futuro, obviamente, pero ahora nada. En el sentido del futuro, cuando me pase también toda la liga de Hoenn. Mira, derrotar a FIBAs, ¿eh? Y ahí está. Subimos de nivel, uy, por poco. A ver, con este Magikarp voy a subir de nivel, ya sabéis, golpe crítico. Tócate, tócate la punta del pie. ¿Cómo que golpe crítico? Si no, esto, vamos. Esto es 49 puntos. Felipe nivel 34. Lanzamiento. Lanzamiento, sustituirlo. Uy, uy, uy. No. A ver. A presión, poder de 10 a 130. El usuario arroja su objeto contra el enemigo, destruyéndolo en PvP. Todos los objetos consumibles son destruidos permanentemente. La potencia del movimiento y sus efectos varían dependiendo del objeto arrojado. Puede quitarse con protección, pues no lo voy a poner. Porque tiene 100, de 10 a 130. No quiero arriesgarme a, bueno, a perder en alguna batalla o que esté ahí, ¿no? En algún momento ahí crucial en donde se tenga que estar ahí. Aunque esté en vida y en muerte y vamos, que tengo que hacer bastante daño y pues me tengo que arriesgar. No quiero arriesgarme ya está, chicos.
Me voy a usar aquí con el campaña este golpe aéreo. ¿Qué? Ah, chicos, están derrotados. Todos los Pokémon, qué fácil ha sido. Encima estaba a nivel 34. Pronto a nivel 38, que ya sabéis qué pasa a nivel 38, ¿no? Bueno, pues obviamente si no lo sabes es que deja de subir niveles. Y pues, bueno, eso significa que al menos tenemos el equipo en sí bien leveleado para el siguiente gimnasio, que vamos a sufrir lo que no está escrito, yo creo, ¿eh? Aéreo no tiene PPs, ¿vale? Incluso golpe aéreo y ya está. Deberían sí curar, por así decirlo, pero no sé, la verdad, porque obviamente para lo que quedan sí, que ahora arriba vais a ver que está ahí. Bueno, que vamos a encontrarnos un lío en sí. Madre mía. Vamos a coger esto, vaya Wiki. Bueno. La Wiki. ¡Oh! ¡Olé! ¡Olé! ¡Dios! ¡Lol! ¡Lol! Voy a cambiar de Pokémon. A ver si me muevo así, se me ve en cámara. Sí. Así, nada, mira. Es que madre mía, me pregunto yo. Si me acerco en sí así. Obviamente sí, mira, es que está súper bien en sí el cambio que lo había yo hecho, ¿no? Voy a poner a este a Swampert, a pesar de que tiene debilidad contra planta en sí, pero por muchísimo. Uy, uy, uy. Creo que no va a usar ningún ataque de este. Mira, drenado. Voy a tener que ir. Uy, uy, uy. Parizador. Que están, vamos, están más para los plumes estos. Conjuro. Tómate. Cuidado. No pueden subir encima, no pueden subir. No. 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 Oh, está, ya no han derrotado, chicos. No puede ser. No puede ser. Uy, uy. Creo que venga, que sí, que ha fallado todas porque ya no está el Pokémon. Pues nos vamos con Kadabra. Uy, Kadabra tiene teletransporte. Ah, no, 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 no tiene. Capaz sin problema. Bueno, vale. A ver. Tío, ya está, ya. A ver tú cómo yo escapo. Vale, tenemos que ir con mucho. Con mucha cautela, con mucho cuidado, vale. Mira, ¿veis cómo salen Pelipper salvajes? Pero bueno. ¿Quién quiera un Pelipper salvaje de nivel 26 cuando yo tengo mi Pelipper a nivel 24? Este tiene llovizna, el que, vamos, el que no ha salido. Dios mío, pero este es buenísimo. Pero vamos, ¿para qué lo voy a capturar si ya tengo ya este Pelipper? Ah, buenísimo, obviamente, siempre y cuando pues use los ataques de tipo sur y tal, ¿no? Sin problema, vale. Pues mira, sabéis que voy a hablar con esto. Yo sé que para usar, bueno, necesitamos un montón de Pokémon pájaro en los que poder montarte, pero resulta que hay un movimiento de medio llamado vuelo que hubiera sabido antes. Este hombre no está mal, ¿eh? De hecho, vamos a necesitar muchos ahí que sean pequeños, los pequeñitos, ¿no? Pero imagínate un Charizard, un Felipe, se puede llevar, pero vamos, he oído hablar de una prueba llamada prueba ancestral. Se rumorea que allí está escrito de los Pokémon que han partido. ¿Será verdad? Pues claro que es verdad, yo lo he visto. No en este juego, pero sí en Pokémon Mega y tal. Bueno, no sé yo si en este juego estará activado, ¿eh? Ya lo veremos cuando de esto. Tu Pokémon puede usar daño secreto en un montón de hierba y crear una base secreta. Ay, ay. Dios mío, chicos, mira, podemos pasarnos el entrenador, pues mejor. Voy a poner la bici. No vais a ver por la película. Voy a pasar por aquí. Vale. Pokémon, Pokémon. Ay Dios, ay Dios, esto da miedo, chicos. Esto da miedo ya porque tengo yo, ya sabéis que estoy a los PC los tengo muy bajos, tengo los chavos y pues tengo encima tóxico en sí puesto, así que bueno, ahora más bien, vale, para que no estén ahí, que sepan mucho sobre todo esto, vale, cuidado. Oye, oye, voy a usar Surf. Ojo, me gusta luchar con las nuevas generaciones. ¡Vamos allá! Las generaciones, bueno, en verdad sí, soy una nueva generación de entrenador nuevo en Pokémon, para así decirlo, al menos.
justo en esta partida, porque yo ya llevo bastante tiempo jugando, llevo desde 2000 y algo, me imagino que 2006 o 2005 incluso. Pero fue la primera vez que jugué a Pokémon Amarillo. ¿Y qué? ¿Te has divertido con este nuevo capítulo? Espero que sí. Recuerda suscribirte, suscribirte, suscribirte y ayudar para aprender muchísimo de videojuegos. Y si no has visto justo en la para divertirte, que es lo que se puede hacer, ¿eh? Nos vemos en el siguiente video.